El domingo marchamos fue el hashtag que utilizaron los movimientos de oposición en El Salvador para denunciar la corrupción, el nepotismo, la falta de transparencia y la concentración de poder del presidente Nayib Bukele, quien a 3 años de gestión presidencial ha deteriorado el sistema democrático salvadoreño. Esto ocasionó que miles de salvadoreños se reunieran el domingo 17 de octubre en el Parque Cuscatlán y marcharan con carteles y frases muy creativas hasta la Plaza Gerardo Barrios. Acá la opinión de jóvenes y personas adultas que participaron en la marcha con la que pretenden parar los abusos de lo que ya es considerado a nivel internacional y nacional como la instalación de una nueva dictadura en América Latina. Marcho porque estoy en contra de la militarización del país. Creo que el presupuesto se debería de ocupar en educación, en libros y no en fusiles. Marcho por mis amigas de la comunidad, marcho por mis amigas feministas, marcho por todas las personas jóvenes que no pueden salir a marchar. Estoy marchando por la falta de transparencia que existe en este gobierno. Como ciudadanos merecemos que nos rindan cuenta de cómo se está utilizando nuestro dinero y nuestro poder. Y por el derecho que tenemos de tener un país democrático, un país libre, un país con derecho a educación, a salud. El gobierno no está haciendo lo que debe hacer. Con leyes impuestas, en contra. ¡Para tú!